Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Rafael Santini Domínguez, soy cirujano vascular y les hablo desde el Centro Médico San Lucas en Ponce y Caribbean Vascular Center en Ponce, Puerto Rico. Hoy le vamos a estar hablando sobre uno de los temas que más me fascina, es el tema de la enfermedad de las arterias carotidias y sus consecuencias, que puede ser un derrame cerebral. Vamos a comenzar con una definición, ¿verdad? Una de las definiciones más básicas, que son las arterias carotidias. Las arterias carotidias son las arterias que se encuentran en el cuello y son las dos arterias principales que le dan flujo sanguíneo al cerebro. Estas son las que llevan nutrientes, oxígeno y son de suma importancia, pues si tienen algún tipo de enfermedad, pues pueden tener consecuencias tan devastadoras como un derrame cerebral. Con los años, por la edad del paciente, los diferentes tipos de enfermedades que tenga el paciente, como presión alta, diabetes, con el colesterol elevado, pueden causar que las arterias carotidias pues se enfermen y se forme una placa. Esta placa pues está compuesta por grasa, ¿verdad? Y que con el tiempo se puede endurecer y causar algún tipo de problema. Los factores de riesgo asociados a este tipo de enfermedad principales es ser hombre. El cigarrillo es el factor número uno modificable. La diabetes, la presión alta, enfermedades inflamatorias de los vasos sanguíneos, entre otras. Es bien importante que los pacientes que están a riesgo de este tipo de enfermedad, pues se le haga pruebas de cernimiento. La prueba de cernimiento principal para la enfermedad carotidia es lo que se llama un ultrasonido. Es un estudio no invasivo en el cual se puede ver en un monitor la imagen de la arteria carotidia por dentro y se puede medir cuánta estrechez o cuánta enfermedad tiene este tipo de esta arteria. Los pacientes a los cuales se deberían hacer pruebas de cernimiento, pues depende de las guías de manejo de las diferentes sociedades, pero en general, pacientes con más de 55 años con dos comorbilidades, ya sea como diabetes, presión alta, los triglicéridos altos o algún tipo de enfermedad inflamatoria, con dos factores, 55 años de edad, dos factores de riesgo, pues se le debería hacer una prueba de cernimiento. Al igual que a todos los pacientes mayores de 65 años, especialmente a los hombres. ¿Y qué se hace? Luego de que se hace este estudio, pues dependiendo de los hallazgos, es el manejo. Un paciente que tiene enfermedad de las arterias, que es mínima, ¿verdad? Tiene un poquito de placa, un poquito de estrechez. Estos pacientes, pues se recomienda tratar médicamente con lo que se llama una estatina, que es un medicamento para el colesterol, y un antiplaquetario, como lo es aspirina o Plavix. Al igual, se recomienda que el paciente deje de fumar, si está fumando, que baje de peso, si está obeso. Y el ejercicio también es muy importante en este tipo de tratamiento y patología. En pacientes que ya tienen enfermedad más severa, por ejemplo, digamos un paciente que está asintomático, que no tiene síntomas, pero tiene una estrechez severa de más de 70%, pues estos pacientes hay que recomendarles una cirugía para evitar que desarrollen un derrame cerebral. Y entonces vamos a hablar de lo que es un derrame cerebral. El derrame cerebral es lo que tratamos de evitar que suceda cuando tratamos la enfermedad de las carotidias, ya sea médicamente o por cirugía. Sabemos que una de cada 15 muertes en los Estados Unidos está asociado a un derrame cerebral mayor. Y es una enfermedad bastante común, afectando alrededor de 700.000 personas al año en los Estados Unidos, o sea, que alrededor de 700.000 derrames cerebrales al año. Y muchos de estos se pueden evitar. De estos derrames cerebrales se conoce que una tercera parte está asociado a las arterias del cuello, a las carótidas. Las otras dos terceras partes usualmente son eventos cardíacos que tiran un coagulito hacia la arteria y la tapan. ¿Y cómo es que sucede un stroke? Un stroke cuando el paciente, un derrame, cuando un paciente tiene enfermedad de las arterias de las carótidas, y tiene una enfermedad severa, esta placa que está en la arteria se puede romper. Si es inestable y cuando se rompe, este pedazo de grasa que está endurecido se puede ir al cerebro y tapa una arteria en el cerebro. Y al tapar esta arteria en el cerebro, pues no hay flujo sanguíneo a ese territorio del cerebro y el paciente termina teniendo un derrame cerebral. ¿Cuáles son los síntomas de derrame cerebral? Y son bien importantes que el paciente lo tome acción, ¿verdad? Si tiene algún síntoma como este. El primero es problemas en la cara, ¿verdad? Que tiene debilidad moviendo la cara, usualmente en un lado de la cara,
problemas al hablar, el paciente que no puede hablar, tiene balbucea o las palabras no le salen. Luego pasamos a lo que son los brazos. En los brazos, pues el paciente puede tener debilidad, a lo mejor no puede mover uno de los brazos, usualmente es un lado, o tiene pérdida de sensación. Al igual, como les mencioné, puede tener problemas al hablar, que no le salen las palabras, la lengua le pesa. Y lo más importante es que si usted tiene síntomas como este, los reconozca rápido y busque ayuda. ¿Por qué? Porque mientras más temprano se trata este tipo de derrame cerebral, pues menos, ¿verdad? Pueden ser los déficits crónicos o las debilidades con las que termine el paciente y la incapacidad. Si se coge a tiempo, en muchas ocasiones estos síntomas pueden ser reversibles si se tratan adecuadamente. Si identifica algún síntoma como esto, llame al 911, no llame a su médico porque esto es una emergencia. Y, ¿verdad? Lo otro bien importante es que usted paciente que considera que está a riesgo, pues hable con su médico primario a ver si se beneficia de una prueba diagnóstica temprana. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento de las personas que nos están viendo. Ok, pues continuamos. La enfermedad de las carótidas, pues nosotros como cirujanos vasculares, cuando es una enfermedad leve, como les mencioné, pues podemos tratarlo con medicamentos antiplaquetarios o medicamentos para el colesterol y le damos seguimiento, ¿verdad? Hay que darle un monitoreo, usualmente anual, con un ultrasonido para asegurarnos que esta enfermedad no sigue empeorando. ¿Por qué? Porque si empeora y llega a ser severa, pues hay que llevar a cabo una cirugía antes de que el paciente tenga un derrame cerebral o un mini derrame cerebral, que es lo que se le conoce como un TIA, que son síntomas que el paciente dura menos de 24 horas, el paciente se recupera rápido y no termina con déficit. El problema con los TIA o los accidentes cerebrovasculares que resuelven solos, es que esto es un aviso, ¿verdad? Y estos pacientes que tienen unos mini strokes, pues el cuerpo nos está dando un aviso de que si no hacemos el manejo adecuado, pues el paciente sí puede tener un derrame mayor que puede terminar con la muerte o dejando el paciente encamado, dependiendo de alguna otra persona para su, ¿verdad? Su diario vivir. Cuando nosotros identificamos pacientes que han tenido síntomas que han tenido un derrame cerebral debido a las arterias del cuello, o tienen una estrechez mayor, ¿verdad? Más de 70%, que los ponen a riesgo, pues a estos pacientes se les recomienda una cirugía. Hay diferentes tipos de cirugía y hasta el día de hoy tenemos tres opciones. Tenemos la opción abierta, que es la que llevamos haciendo más de 60, 70 años. Es una cirugía que nosotros hacemos a menudo, los cirujanos vasculares están bien entrenados en haciendo este tipo de cirugía, y es una en la cual se hace una incisión en el área del cuello, ¿verdad? Una incisión, estaría aquí donde está la arteria, se busca la arteria, entonces se abre la arteria y se limpia, se saca toda la grasa y el endurecimiento, la placa, para evitar de que esta placa se vaya a romper y cause un derrame cerebral en el futuro. Esto es una cirugía que se puede considerar de alto riesgo en la mayoría de nuestros pacientes. Se hace con anestesia general, el paciente está dormido y usualmente el paciente pasa intensivo y está de 1 o 2 días, dependiendo de cómo sea la recuperación del paciente. El riesgo principal de este tipo de cirugía, pues, es que el paciente sufra un evento cardíaco, ¿verdad? Lo que es un infarto del corazón o que tenga un derrame cerebral durante la cirugía. El riesgo de desarrollar un derrame cerebral es alrededor de un 2.5%, o sea, 2 de cada 100 pacientes. Esto depende de las manos del cirujano y la experiencia que tenga. Aquí tengo una pregunta. Vamos a ver. Dice, ¿cuál es la sugerencia de prevención para esta enfermedad? ¿Qué hábitos se deben adquirir? Además, ¿cómo se llama el estudio médico para determinar la salud de las carótidas? Pues mira, para la prevención de la enfermedad, obviamente una vida activa desde joven es igual a una vida saludable cardiovascular, ¿verdad? Para prevenirlo, pues el ejercicio, mantener un peso adecuado, el dejar de fumar o no fumar. Si estás a riesgo, pues entonces tomar tus antiplaquetarios y estatinas para evitar cualquier tipo de evento como un derrame. Los hábitos más importantes, pues como le mencioné, una vida bastante activa y poco sedentaria, con un peso adecuado y hábitos saludables como una dieta adecuada y falta de cigarrillo o nicotina.
El estudio que se utiliza es un ultrasonido, ¿verdad? O un dúplex en el cual podemos ver una imagen de la arteria, al igual podemos medir unas velocidades del flujo sanguíneo de la arteria y según esas velocidades pues podemos saber cuán estrecha está y dependiendo de la estrechez pues el riesgo de que el paciente tenga un derrame cerebral. Como les mencionaba, además de la cirugía abierta se puede hacer una cirugía un poco menos invasiva que es una mallita. Originalmente esta mallita se aplica a través de la ingle, se da un pinchazo en la ingle, se accesa a la arteria y a través de la arteria se pone la malla. Este procedimiento usualmente se reserva para pacientes de alto riesgo cardiovasculares, ¿verdad? Que tú no quieres ponerlo bajo una anestesia general porque pueden tener un infarto cardíaco. Esa es la ventaja principal de la mallita versus la cirugía con una incisión abierta. La desventaja es que este tipo de mallitas tiene un riesgo más alto de que el paciente tenga un derrame cerebral intraoperatorio. Es alrededor de un 3 o un 4% dependiendo del cirujano que lo haga, aunque algunos cirujanos tienen un riesgo bastante bajo por su experiencia. Este tipo de procedimiento se reserva para pacientes ¿verdad? Que tienen que tener un tipo de enfermedades y un poquito más enfermos y mayores que los pacientes a los cuales se hace la cirugía abierta. Aquí tengo una pregunta, doctor, con la vacuna AstraZeneca, ¿hay realmente riesgo de que se forme algún coágulo? No estoy muy seguro cómo aplica esto a lo de las carótidas. Sí le puedo decir que el COVID, esto sería otro tema, en pacientes severamente enfermos con COVID, si tienen un riesgo bien alto de desarrollar coágulos, hasta un 40% de estos pacientes tienen algún tipo de coágulo arterial o venoso. Que yo sepa, no he escuchado ningún efecto secundario de las vacunas en cuanto a formar coágulos o problemas vasculares. Entonces, el tercer tratamiento, que es el tratamiento más nuevo, es un tratamiento que solamente ofrecemos en toda Latinoamérica, somos los únicos que lo tenemos aquí en Ponce, que se llama un TCAR. TCAR, esas son las siglas en inglés, y es un procedimiento en el cual se hace una incisión pequeña en el cuello, encima de la clavícula, y a través de esa incisión se pone una mallita en donde está la enfermedad para evitar un derrame en el futuro. Esta tecnología causa un flujo retrógrado, o sea que evita que la sangre vaya al cerebro si se rompe algún tipo de placa durante la manipulación cuando se pone la mallita. Y esta placa, en vez de irse al cerebro y causar un derrame, se va hacia un filtro que tiene la máquina. Esto es lo último. Yo particularmente es una de mis cirugías de predilección en pacientes de alto riesgo en cuanto a enfermedad carotidia y somos los únicos en Latinoamérica aquí en Ponce que lo ofrecemos. Tenemos una pregunta aquí, ¿cómo detecto problemas de las carótidas? Pues mira, la carótida puede ser asintomática, o sea, no presentar síntomas y la manera de detectar el problema pues es con estudios de cernimiento en los pacientes de alto riesgo, como les había mencionado anteriormente, 55 años o más con dos comorbilidades o más de 65 años, se le hace un ultrasonido para detectar una enfermedad temprana antes de que el paciente tenga algún tipo de complicación. En pacientes ya, ¿verdad? Los síntomas son los síntomas de derrame cerebral, que son problemas al hablar, problemas en movimiento de la cara, problemas en movimiento de las extremidades. Y esto es una emergencia y debería buscar ayuda llamando al 911 si padece de esto. No es para esperar a que los síntomas se vayan, sino tan pronto tenga los síntomas, llame por ayuda. ¿Cuál es la edad promedio para padecer esta enfermedad? Pues mira, esa pregunta está bien interesante. La edad promedio aumenta, o sea, la incidencia o la prevalencia de este tipo de enfermedad aumenta. Si nosotros hacemos este estudio, la población general, el estudio más grande, dice que alrededor de un 0.5% puede tener esta enfermedad. Por eso si cogemos a todo el mundo, personas saludables, personas enfermas, de 55 años. Mientras vamos aumentando la edad, cuando llegamos a los 80 años, ya sube hasta un 5% en pacientes de 80 años en general. Pero si empezamos a añadir comorbilidades como son paciente fumador, paciente que tiene presión alta, diabetes, este por ciento puede aumentar y puede ser bien significativo de un 10 o un 15%. Por eso es que estos pacientes con muchas comorbilidades y mayores son los que más se benefician de estudios de cernimiento. En mi práctica particular, ¿verdad? Los pacientes que me llegan por razones de enfermedad vascular, que yo le hago estudios de cernimiento, yo le diría que la mayoría salen con algún tipo de enfermedad en las arterias de las carótidas, pues tienen muchas comorbilidades.
y 1% necesitan algún tipo de cirugía. Yo diría que alrededor de uno de cada 25 tienen una enfermedad bastante avanzada, que pueden necesitar una cirugía si es necesario. Otra preguntita, las personas que tengan altos indicadores de colesterol y triglicéridos son más propensos a tener problemas de carótida. Sí, esto es uno de los factores de riesgo mayores, que son problemas ¿verdad? De colesterol y triglicéridos, y por eso es que se da una estatina en pacientes que tienen, que son medicamentos para manejar y disminuir estos niveles. En pacientes que tienen enfermedad carotidia o enfermedad vascular, esto es un riesgo para prácticamente enfermedad en todas las arterias del cuerpo. Desde las carótidas, arterias del corazón, arterias de las piernas, arterias del abdomen, como pueden ser causar aneurisma, derrames cerebrales y problemas en las piernas como dolores y gangrenas, y úlceras. Eso sí es un factor de riesgo y una de las cosas que nosotros manejamos en pacientes con enfermedad de las arterias. Vamos a ver, déjame checar, tengo un bosquejito aquí, sobre el medio no se me queda nada. Yo creo que de esta presentación, ¿verdad? En resumen, lo más importante es que el médico primario haga sus pruebas de cernimiento a los pacientes que están de alto riesgo y que este paciente que está de alto riesgo le sugiera a su médico primario: mira, ¿usted cree que merito una prueba de cernimiento de las carótidas? Porque yo tengo 70 años y tengo diabetes y presión alta. O sea, que queda la parte del médico y del paciente. Por eso damos estas charlas, para que el paciente también se instruya y pueda tomar decisiones que le pueden afectar en su vida. Lo otro importante es detectar los síntomas, ¿verdad? Los síntomas, detectarlos a tiempo, buscar ayuda, no esperar a que los síntomas resuelvan, porque puede ser que no resuelvan, ¿okay? Lo otro bien importante es saber que hay un manejo médico, que es antiplaquetario y medicamentos para el colesterol. Y por último, que hay unos, ¿verdad? Hay especialistas en este tipo de patologías, como son los cirujanos vasculares, los médicos vasculares, cardiólogos, que los pueden ayudar a manejarlo y a buscar una guía de quién los puede ayudar. Nosotros en Caribbean Vascular Center somos especialistas en esto. Somos dos cirujanos, el doctor Martín Estreval y este servidor, el cual pueden conseguir al 651-1429, 651-1429, el área code 787. Pueden preguntar por mí, por el doctor Rafael Santini o el doctor Martín Estreval. Cualquiera de los dos lo podemos ayudar con mucho gusto. En pacientes que tienen emergencias, el Centro Médico San Lucas tiene un centro de cirugía vascular aguda donde se atienden emergencias vasculares, en el cual facilitamos la transferencia y la ayuda a este tipo de pacientes. Y el número de ese centro de transferencia es el 813-1111, 813-1111. Esto es más bien para los médicos de sala de emergencia o médicos primarios que necesiten transferir un paciente al hospital o a sala de emergencia. No sé si queda alguna otra pregunta. Bueno, pues muchas gracias a todos. Es un placer para mí educar a la población, ¿verdad? Y a nuestros pacientitos en Puerto Rico y Latinoamérica que nos escuchan. Aquí a la orden. Voy a estar pendiente a los mensajes que pongan en Facebook, ¿verdad? En la cuenta de Facebook, para contestar sus preguntas. Muchas gracias.